Hola, ¿qué tal? ¿Genes al fútbol? Bienvenidos a Abuelonchos, aquí estamos un día más, un domingo más, con el equipo de leyenda, los Abuelonchos, jugadores de más de 33 años. Estoy viendo ahí a Renato y me estoy asustando. Renato, Canté, ¿qué es esto? Bueno, ya lo estaríamos comentando ayer en directo, pero lo que vamos a hacer hoy aquí en el vídeo va a ser construir un equipo alrededor de Messi, que nos hicimos la carta PSG, bueno, Messi y Di María, que son dos Abuelonchos que tenemos ahí en el PSG, nos dan línea verde. Vamos a construir un equipo de la Liga Francesa que cumpla los requisitos, a ser posible, de jornada plus y, por supuesto, todos los jugadores de la plantilla más de 33 años. Ese es el requisito para los domingos, como ya sabéis, ¿vale? Bueno, para los domingos y en realidad para todo el año. Lo que pasa que, bueno, ya como va avanzando la temporada, pues también vamos metiendo ya más cartitas y tal, ¿no? Pero bueno, de entrada siempre todos los años intentamos fichar, sobre todo, jugadores de más de 33. Así que, nada, genio, mira, tenemos aquí la plantilla lista, de hecho. He puesto aquí a Desailly allí porque intuyo que nos dará buenas químicas. Como es icono y es francés, pues nos tiene que entrar bien, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué tenemos. En el banquillo, por supuesto, hay aquí Frenkie de Jong, que no nos entra, hay que cambiarle por otro jugador. Pero vamos a ver qué tenemos de la Liga Francesa. Me he guardado aquí a Ramos por si acaso nos entrase, que como tenemos, aparte de Desailly, podemos meter otros dos jugadores de la Liga Francesa. Pues ahora miramos, ¿vale? Entonces, Ligue 1. ¿Qué tenemos? Que sean abuelonchos. Bueno, de esta primera página, Marcelo. Terminator. Cuidado, claro. Terminator Marcelo. No me acordaba de él, ¿eh? Tampoco es que jugase mucho con nosotros, pero bueno, 28 partiditos. Marcelo, Terminator. Este nos entra bien. Lo malo que al ser brasileño... Bueno, ahora vemos lo que hacer. Yo creo que portero tenemos mínimo a Mandanda. Exacto. Tenemos a Mandanda y tenemos a Pelé falso. Podríamos fichar a Keylor, que también tiene más de 33. Pero vamos a darle la oportunidad a Stevie. Stevie Mandanda. Y yo creo que aquí lo que sí vamos a hacer, genios, hoy en la convocatoria, Pelé falso. Sí. Es que yo creo que Pelé falso ha jugado más partidos con nosotros que Mandanda, ¿no? Ah, no, bueno, es que Pelé falso hemos tenido varios que los voy soltando y me van tocando otra vez en sobre, correcto, sí. No, pero con Pelé falso este año igual tenemos 40-50 partidos mínimo, ¿eh? Y este tiene 13 solamente. Vamos a jugar de entrada Mandanda. Vale, ¿qué más tenemos? A ver, por ejemplo, en defensa, ¿qué tenemos de la Liga Francesa que sea abueloncho? Bueno, tenemos a De Vichy, ¿cierto? Que nunca quise soltar este if, siempre me lo he guardado. Por aquello de estas situaciones. Mira qué bien nos viene ahora de Vichy. Vale, llevamos ya 5 de la Liga Francesa. A ver, el sueño sería, que estaba pensándolo, meter juntos en el mismo equipo a Messi y a Cristiano. Ese sería el sueño. Pero no sé si podremos. No sé si podremos. Sería, vamos, mágico. Pero no sé si vamos a poder, ¿eh? Entonces, a ver, centro del campo que tenemos de la Liga Francesa. Yo creo que aquí ya vamos a tener más problemas, ¿eh? Savanier, no, este no es abueloncho. Buf. Vale, genios, estaba mirando un poquito, a ver, de momento aquí en el lateral, es que el lateral de la Liga Francesa es que solamente hay un abueloncho y es una carta de plata, pero tampoco me parece gracioso ni nada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es gastar uno de los que no tienen por qué ser de la Liga Francesa, que va a ser Zambrota. No tiene por qué ser de la Liga Francesa, pero sí tiene que ser abueloncho, ¿vale? Entonces aquí ya estamos gastando dos posiciones. Y ahora, a ver, tengo dudas. Payeta y un Foot Verde, pero yo no recuerdo si esto fue un SBC. Es que me suena que fue un SBC, ¿eh? Sí, fue un SBC. Entonces, la mejor versión de Payet que hay es la que tenemos nosotros. Vale. Eso por ahí. Luego he descubierto un auténtico thriller, que este sí me gusta el nombre que tiene. Que atención al nombre, Monet Paquet. Este por el nombre, por el apellido, tiene que ser bastante malo. Paquet. Pero genios, ¿por qué no le vamos a dar la oportunidad? Aquí en el equipo de leyenda. 1700 moneditas. Me lo compro. Qué fichajes, ¿eh? Este, pues cazador, ¿no? Porque total, este cazador y por lo menos que corra. Por lo menos que corra un poco. Vamos a ponerle cazador a Paquet. Magnífico fichaje. Bien. Entonces ahora tendríamos una posición libre, que podríamos poner lo que quisiéramos.
y otro que tendría que ser de la Liga Francesa. He pensado, genios, que podemos fichar, porque no me dice tampoco el SBC, a Cesc Fàbregas. ¿Este cómo viene? No viene como Cesc, vendrá como, bueno, vamos a hablarlo como Fàbregas. A ver si hay alguno por 70k, que es precio de descarte. Sí, sí hay. ¿Alguno que tenga sombra o algo? No, no hay nadie con sombra. Esto, lo bueno, genios, es que se descarta por 70. Es lo bueno que tienen estas cartas. Vale, fichamos este mismo. Lo bueno de estas cartas es que el precio de descarte en venta rápida es 70.000, entonces no pierde monedas. Yo creo que a este Fàbregas le vamos a poner un... aunque no corra tanto, pero le voy a poner un centinela, ¿eh? Que el tío tenga defensa y físico, porque es que si no, en pase está muy bien, tiene 93 en pase, pero para que defienda un poquito ahí con Mataus, ¿vale? Entonces tenemos tres iconos que son los que no forman parte de la Liga Francesa, pero cumplimos los requisitos de Jornada Plus. Los cumplimos, yo creo que aquí vamos a poner a Messi de 9, ¿eh? Yo creo que en este partido vamos a poner a Messi de 9, genios. Yo creo que sí. ¿Es diestro Monet Paquet? Sí, son diestros. Tanto Payet como Paquet. Vale, entonces, bueno, aquí habría que quitar esto también. Completaríamos aquí con... ¿con quién podemos completar? Centrocampistas, ¿no? Un par de centrocampistas. Andrés Iniesta podría ser una opción. Aunque tenemos a Cruyff. Y algo un pelín más defensivo. Podríamos meter aquí pues un... mira, tenemos Luka Modric, tenemos Iván Rakitic, tenemos también por ahí a Nainggolan, tenemos por supuesto a Mikael Essien, tenemos a Banega, aunque es un rol un pelín más ofensivo, tenemos a José Sosa, te manda a la fosa. No me disgusta José Sosa, ¿eh? Lo meto ahí en la convocatoria. Pasa que entonces vamos a meter aquí, vamos a meter ahí a Iniesta. Y vamos a meter aquí un jugador más defensivo. Eso es. Perfil defensivo, pues podemos poner, por ejemplo, pues a Nainggolan, ¿no? Nainggolan o Rakitic, uno de los dos. Quizá más bien Nainggolan. Me gusta más Nainggolan. Nainggolan Sosa. Y aquí en realidad, en lugar de Iniesta, que lo vamos a poner, sí, lo vamos a poner aquí fuera. A lo mejor luego en otra convocatoria lo metemos. Al que se iba a meter es a Arjen Robben. Genios. A Arjen Robben hay que meterle porque este no lo hicimos hace poquito y apetece. Apetece mucho. ¿De acuerdo? Así que ya está. Este es el equipo. Aquí lo único, Diego, Liga Francesa. Y ya vamos a los partidos. A ver, bueno, a ver cómo va esto. Realmente hay un poco de todo. Tengo ganas de ver qué tal se desenvuelve Paquet. Entonces, formación, tácticas. 4-2-3-1. Pondremos a Messi arriba. Payet, yo creo que puede jugar bien como MCO. Di María por la izquierda. Monet por la derecha. Mataus Fàbregas. Vamos a ponerlos así. Marcelo de Sailly. Zambrota de Vichy. Bueno, no está mal equipo, hombre. Para... a ver, cartas que se quedan muy cortas, obviamente. Y lo que queramos. Pero bueno, vamos a intentar competir, genios. Así que vamos allá. Vamos al tema. Podríamos haber fichado también a Keylor, ¿eh? Esto es lo que comentábamos el otro día, que ya solamente están marcados aquí en el calendario este FUT Champions y el de la semana que viene. No hay ninguno más marcado. Ha habido años que en septiembre no ha habido FUT Champions, pero por ejemplo el año pasado sí que alargaron FUT Champions todo el mes de septiembre. Entonces no sé cómo lo van a hacer esta temporada. No sé cómo lo van a hacer. Puto imbécil. Bueno, genios, este partido no lo vamos a poner. El pitufo este pone Argelia y el tío, yo creo que por el nombre es de Argelia, efectivamente. Tiene un nombre ahí como árabe y tal. El partido ha ido como la basura. O sea, esto ha sido infumable. Pero es que encima, que el tío me iba ganando 5-1, me he puesto 5-4 y se me ha puesto a perder tiempo, tío. Se me ha puesto a perder tiempo. He puesto presión constante porque ya no nos quedaba otra posibilidad. Y claro, con presión constante, con las condiciones de juego que hay, nos ha machacado los contraataques. Los últimos 20 minutos hemos podido perder el partido 10-4. Perfectamente. Pero tal y como suena, hemos podido perder el partido 10-4.
Es una vergüenza esto, tío. Es una vergüenza. O sea, el partido va mal, el rival es basura total. Este partido no lo voy a meter, no me apetece. Creo que el canal no se merece un partido de este tipo. Con una rata de cloaca de estas características. ¿Veis? Este tío probablemente era efectivamente de Argelia. Eso explica lo mal que va el partido. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Sí, ha tenido más ocasiones, lógicamente, que las ha tenido. Denuncio el partido por conexión, pero esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso, genios. De todas maneras, aunque no pongamos el partido, el que no me ha gustado nada es Mandanda. Así que con vuestro permiso, siento que empecemos el vídeo así, pero es que esto para mí es inaceptable. O sea, es inaceptable, tío, que un partido puede ir mal, pero injugable no puede ser. Marcándote 5 rayitas no puede ir así un partido. Lo siento muchísimo. No puede ser. Y luego ya el detalle, o sea, el tío iba ganando 5-1 con sudor, porque es que hay que sudar. Te pones 5-4 y entonces se pone a perder tiempo. Y luego, ¿cómo no vamos a hacer el club del triángulo? Hay que hacerlo para vengarse de esta gentuza. Así que bueno, genes, vamos a por otro. ¡Vamos allá! Sí, porque total, para lo que nos queda de FIFA, genios, no vamos a poner esto. No vamos a palmar tiempo en los partidos de los domingos poniendo ese tipo de cosas. ¡Coño, 50 sombras de Pepe, genio! ¡Magia pura! Magia pura, 50 sombras de Pepe. No me puedo creer. Es increíble, tío. Hay gente jugando FUT Champions con 50 sombras de Pepe. Me parece magistral. Y nosotros con Pelé falso, claro que sí. Qué bonito el fútbol, ¿eh? Con todas las cartas que hay en Ultimate Team hay que aprovechar esto. Claro, 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 así es. No jugar todo el puñetero año con Mendy, Varane, Yo, Gómez, Semedo, Portero, Pope. Venga, pelotita para Messi. A ver si empezamos el partido bien. Messi atrás, joder, se me ha ido largo la pelota. Venga, genios. Pero hemos empezado bien, creo yo, ¿eh? Me da buenas sensaciones este inicio. Bien ahí, Fábregas. Es que igualmente, y este chaval a lo mejor es de España, porque no sé, por el escudo y tal. Es que igualmente, y por el nombre de equipo, es que no va bien. Fijaos ahí la vuelta que me ha dado desde allí. De puro delay. Nada, pero es que encima este tío, ya os digo yo que por el nombre y tal, este era árabe. Y claro, la conexión, pues ya te imaginas cómo puede ir. Vale, un corte de Fábregas. Que no me ha parecido mal en el partido. Ha sido de lo mejor, de hecho, el partido. Venga, aquí viene Di María, el fideo. Vamos a ver si podemos sacar adelante este partido. Pues vosotros va a ser el primero, a vosotros os da igual lo que pasa en el anterior. Pero joder, yo vengo quemadillo, ¿eh? Porque es que ha sido lamentable el partido como ha ido. Tanto de conexión como lo cerdo que ha sido el rival. Bien ahí Marcelo. Buena recuperación de Terminator, ¿eh? Buen toque ahí de Paquet. Buena pelotita. Pero ¿por qué se ha pasado de frenada todo el mundo? Bien, Di María, atento. Buena ayuda ahí del fideo. Lástima que no haya servido para recuperar. Fabregas lo que le pasa que es un poquito lento. Le hemos puesto a más estilo química centinela. Quizá habría que plantearse cambiar a sombra porque si no, ya de por sí la carta no es muy allá. ¡Ojo con esto, genios! ¡Desmarque de Paquet! La topa que a Paquet para Messi. Este para el fideo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha sido eso? Pero genios, por favor. ¿Qué condiciones de juego son estas? Es increíble, tío. En ahí Terminator. No tiene ritmo, pero es muy duro físicamente. Es un poco, la verdad que son muy parecidos los What If de Marcelo y de Pepe. Venga, Messi por dentro. La pisa Payet. Payet. Buscaba Paquet. Madre mía, vaya triangulazo. Triangulazo de 60 metros. Desde allí estaba atento. ¡Qué mago! Bien, desde allí la salida. Pelín arriesgada ahí, desde allí la salida, ¿eh? Sí, buena parada, Pele falso. Aunque estaba un poco lejos. Se ha arriesgado un poquito ahí, desde allí en esa salida. ¡Bien! Ahí debajo de palos de Vichy. Y Messi, que me he dado cuenta que los saltos de cabeza los pelea todos, tío. Y mide 1,70 m. Pelea todos los saltos de cabeza Messi.
Venga ahí, Fabregas. Esta es la nuestra. Viene Messi. Vamos, Leo. Balón arriba para... ¿Eso no es penalti? Ricardo Santos se ha tirado con todo. Entrada tremenda. Muy bien el rival ahí, ¿eh? A ver, se la ha jugado total. Pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Aquí está Paquet. Buen amago de Paquet. No sabe, no tiene recursos de Paquet. No tiene recursos de Paquet, genio. Le faltan recursos a Paquet. No, vaya pase, tío. Increíble. Bien, Zambrota, que al final la pierde. Qué mal va esto, genios. Es increíble. Estoy grabando en viernes, de hecho, ¿eh? No sé si esto tendrá algo que ver. Yo normalmente los viernes no juego nunca. Pero este fin de semana, digo, mira, digo, para luego el sábado por la tarde no tener que hacer el vídeo el domingo, digo, esta semana voy a hacer el... Esto igual es por ser viernes, no lo sé, ¿eh? Yo es que ya digo que normalmente en viernes no juego y me decís siempre que los viernes van muy mal. A lo mejor los viernes se mete toda la gente a abrir sobres y tal, a lo mejor hay más gente en los servidores y el viernes, no tengo ni idea. Nada, contra Pelé falso no tiene nada que hacer ahí, genio. Eso es imposible. Mira, vamos a buscar a Messi por arriba. No ganará el asalto, pero veréis cómo lo pelea. Es que lo pelea todo este Messi por arriba, ¿eh? Bueno, ahí le han ganado la posición, han ido tres tíos a la pelota. Como esté uno contra uno, pelea al salto, ¿eh? Bien ahí, buena recuperación. El Marque Di María. Partido anterior ha sido muy malo porque ha habido muchos desajustes en los dos equipos, muchos goles y tal. Ha sido un partido de baja calidad por esa razón y ahora está siendo lo contrario, tío. O sea, está siendo un partido de poquísimas ocasiones. Pases ahí de cualquier manera. Fíjate lo que estamos viendo. ¡Messi para Paquet! ¡Vamos, Paquet! ¡Vamos, Paquet! ¡La pisa Paquet! ¡La pone para el fideo! Larguísimo el balón. Uf, esto es una vergüenza. ¡Paquet! Fuera de juego. Que lo han pitado dos siglos después, por cierto, ¿eh? ¡Qué combinación! Messi para Paquet. Esto está complicado de jugar, ¿eh, genios? No es por nada, pero... Como este partido acabe 0-0, 1-0, algo así, a lo mejor tampoco lo metemos, ¿eh? Porque es que esto, vamos... Es vergonzoso. Desde allí el largo que salida desde allí, vaya. Pues lo habríamos pillado, ¿eh? Lo que pasa que era el descanso. Nada, genios. Pff, no hemos generado nada. Hemos tenido ahí esta última de Paquet. Aquí yo creo que... vamos a meter a Cristiano arriba. De 9. Sí. Y por Fabregas voy a meter... a José Sosa. Eso es. Metemos a Cristiano arriba, bajamos a Messi al MCO, que es su gran posición, lo vimos el viernes por aquí por el canal cuando completamos el SBC. Y ya está, y hacemos esto porque si no es que va a ser un cachondeo. Que juegue también un poquito Cristiano, ya que nos costó 1.2, pues a disfrutarlo un pelín. Balón para Messi. Messi para Mataos por dentro. Metía cuerpo Lothar. Cuidado que nos pueden pillar aquí ahora encima, ¿eh? Sería ya, vamos, lo que me falta. Bien, desde allí. Buena defensa. ¡Uy, Pelé falso! ¿Qué ha hecho ahí Pelé falso? Se le ha ido arriba al rival, pero ¿qué ha hecho ahí Pelé falso, genios? Venga, buscamos a Cristiano, ¿eh? Que este sí que las va a ganar algunas de ellas, porque, hombre, de cabeza tiene gran salto además. Viene ahí Cristiano ganándola. Di María por dentro. Mataos para Cristiano, aunque el pase era para Messi. No sé por qué le ha dado el pase a Cristiano, sinceramente. Vaya debut de vídeo, ¿eh? Jo, increíble, genio. Venimos aquí a echar un ratito a reírnos. Cualquiera se ríe con estos auténticos cerdos. Messi para Cristiano. Lagazo mortífero. Otro lagazo más. Venga, genio, va. Debut difícil esta semana de los abuelonchos. Balón para el fideo que aguanta el viaje. Viene aquí Monet Paquet. Recorta Monet. ¡Otra de Monet! ¡Magia pura! No, pero se ha tirado, genio, se ha tirado. Es que no habéis escuchado el botonazo. ¿Por qué no dispara?
Venga, otra, otra, otra. Si el hombre es Monet, Monet Paquet. Mataus, Cristiano, Di María. Y golazo increíble de rebote contra el larguero. Esto es vergonzoso, genios. Este gol es lamentable. Nada, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Vosotros habéis visto ese gol? Pega en el palo, le da al portero en la espalda. En fin, una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, vamos a seguir. Sí, tenemos un cambio disponible. Podemos meter a Arjen Robben. Podemos meter también a... a Joao Pereira, Canutoman. Puedo meter a Anthony. Esto porque, por ejemplo, hemos hecho la carta de Messi y ese es el tipo de carta que te invita a jugar en FUT Champions. Pero ya pasó la semana pasada. ¿Sabéis que no jugué FUT Champions la semana pasada con el equipo? Buena para Pele Falso. Solamente con el club El Triángulo. ¿Por qué? Pues por eso, genios. Porque ya estáis viendo cómo está el panorama. Bien, desde allí. La toca Paquet para Cristiano, este para Messi. Buena salida del equipo. Viene Leo Messi. Viene Messi. Lagazo. Es que es incomprensible. Entonces aquí también muchas veces al final tienes que elegir. ¿Qué quieres? ¿Ganar partidos o reírte con las cartas? Porque está claro, hombre, que con estas cartas que estamos aquí ahora, pues es más complicado, lógicamente. O sea, aquí el cambio, por ejemplo, ahora pues tendría que ser, no sé, a lo mejor quitar a Monet Paquet. Yo no lo voy a quitar, ¿eh? Lo que sí voy a hacer es poner a Nainggolan de lateral. Voy a poner de lateral a Raja Nainggolan, genios. A ver qué tal lo hace en el lateral Nainggolan. Balón arriba, bien Pele Falso. Buscamos el saque largo con Pelé. Bien, desde allí, bien Marcelo. Bien los dos agresivos, ¿eh? Se chocan Cristiano y Messi. ¿Cómo puede ser eso? Cristiano y Messi, los dos más grandes. El Toti y el Futis. ¿Cómo puede ser que se choquen entre ellos? ¿Qué hace Di María? ¿Qué hace Di María trastabillándose? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, Nainggolan ahí cerrando como lateral. Los dos más grandes genios haciendo el ridículo ahí. En un choque lamentable. Messi para Di María. Fideo, golazo. Los dos del Fideo, por cierto, ¿eh? Qué buenísima esta carta también. Madre mía, qué jugada, qué jugadas hemos visto. El gol en propia, con el 1-0, el choque que pasará a la historia, un choque de 3 millones de monedas, genios. Un choque de 3 millones de monedas. Pero de 3 millones de monedas en el mes de agosto. No 3 millones de monedas en septiembre, que cualquier carta te vale caro. La gaza de Cristiano, en fin. Un choque de 3 millones de monedas en el mes de agosto. Messi Cristiano, 3 millones. No vale para nada. O sea, en este juego, tú puedes tener las cartas que quieras, que como la conexión vaya así de mal, es como si estuviera jugando con un equipo de oro comunes. Fíjate, es que fíjate las jugadas. Es que lo estáis viendo, ¿eh? No quiero meter la pena, sobre todo para no hacer penalti. Que pase lo que tenga que pasar y ahí casi me lo pitan a lo mejor, ¿eh? Ahí casi me pitan penalti, creo yo. Bien, ahí la defensa, José Sosa. Bien, José. Pase vergonzoso. Genio, nos tenemos que reír porque si no, no sobrevivimos a esto mentalmente. Hay que reírse. Mira, ha volcado mucho el lateral. Podemos castigar con el Fideo. Ya, es que ya no llegaba. Al botar tanto la bola ya. Joder, genio, es increíble. ¡Bien, Pele Falso! ¡El más grande! Pues eso que digo, que menos mal que estamos con Pele Falso, que nos echamos unas risas. Es que si no, dime tú a mí.
¿Hat-trick del fideo, genios? No, el fideo es generoso. Vaya, vaya. Vaya, vaya. A ver si marcamos otro gol. Monet Paquet. Bueno, esta... ¿La sacamos en corto? Sí, ¿no? ¿Messi para Cristiano o es Di María? Ya no sé, si es que ya no sé nada. Yo quiero salir ya de este partido, genios. Quiero que se acabe esto, a ver si hubiera suerte y el próximo va un pelín mejor. Porque vaya inicio. Ya digo que vosotros, por suerte, no os vais a comer los dos. Os vais a comer este. No por nada, sino no es por ganarlo o perderlo. Es por... Básicamente porque en el partido anterior, 20-25 minutos perdiendo tiempo el rival. Conexión lamentable. En fin, qué penitencia. Fíjate con lo que hemos ganado. Lo siento muchísimo, ¿eh? Siento muchísimo haber ganado el partido con esto. Estos dos goles. Lo voy a dar por bueno porque va fatal. Qué basura de gol, genios. Qué basura de gol. El segundo ha sido más bonito del fideo, ¿eh? Pido disculpas, ingenio. Pido disculpas, genios. Lo siento muchísimo. ¿Tendremos algún objetivo que nos... no sé, que nos dé ánimos, que... algo que nos anime? ¿Qué tenemos en hitos? ¿A tal? ¿Qué es esto? Nada, esto no es nada. ¿Y por eso la temporada un sobrecito? No nos dan nada. Encima me dan ahí morralla de tifos y sobre de 75+. Me quiero tirar por un barranco. Venga, genios, va, va, va. Confío en que puede ir mejor este partido. Lo confío de verdad, ¿eh? Lo pido de verdad, genios. Por favor, lo pido. Quiero pasar aquí un buen rato con vosotros. Yo es que quiero pasar un buen rato, pero es que... Nantes. La Padula, Naní, Adama... Uf. Naní y Adama por las bandas, peligro mortífero. ¡Pero vamos allá! ¡Confío en Monet Paquet! Fàbregas le tendría que haber cambiado el estilo química a Sombra. Se le queda cortito Centinela, ¿eh? A ver cómo va esto a nivel jugable. Quiero probar un poquito. Joder, menos mal que lo echo en el centro del campo, ¿eh? Porque, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Balón para Messi, fuera de juego. ¿Este qué va a ser? ¿De los que nos tira la táctica del fuera de juego? Porque ahí lo ha tirado ya rápido, ¿eh? Lo digo para estar atentos ahí, intentar castigar cuando podamos. Bien ahí Marcelo encimando. Bien desde allí. Salimos con el fideo Di María, buena pelotita. Aquí, genios, yo creo que hoy va a valer todo, ¿eh? Triangulitos incluidos con abolonchos porque... Bien, Messi que la pisa. ¿Qué es eso que ha hecho ahí Messi, genios? Pero, por favor, ¿qué ha sido eso de Messi? Uy, la sacan corto encima, ¿eh? Cuidado que está aquí Payet. El amigo de los niños. ¿Qué es esto? Ay, no corta Fàbregas por no tener sombra, creo yo, ¿eh? Porque si no habría llegado un pelín antes. En desallí. Está siendo, yo creo que de momento, el mejor del vídeo en defensa, con diferencia, ¿eh? Va. Vamos a buscar arriba a Di María. Estamos con Pelé falso en la portería, además. Nosotros que encima nos gusta jugar fuerte esto, ¿eh? Joder, tío. Tal y como va el partido, estamos con Pelé falso y con Monet Paquet. Es que también, claro. Luego nos quejamos, es cierto, pero... Pero es que jugamos con algunas cartas, tío, que es que no pueden responder bien jamás. Mira, Messi, 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 ya está. Esto ya me da igual. Voy a buscar a Payet por ser caballeros y no hacer el triángulo con Messi, ¿eh? ¿Eso no es penalti? Qué bonito, Leo. Leo atrás, buscábamos a Payet. Venga, va. Encima un poco de hambre, genios. Sí, encima es que se está juntando todo. Tengo también hambre. Me voy a comer, genios. Creo que me voy a hacer doble ronda esta, porque estoy grabando esto por la noche. Me voy a hacer una buena pizza, tío. Pero pizza hasta que tengo bases de pizza. Me voy a hacer una pizza ahí artesanal. ¿Ves? Hablar de comida ya me viene la magia. Pizza de estas que le voy a echar tomate, mozzarella, jamón york hecho trocitos, champiñones que tengo también, unas aceitunas, ¿por qué no? Y creo que tengo un poquito de carne picada, igual también le he hecho, ¿eh? Nah, no llega Neuer. Di María. Hostia, vaya bloqueo ahí de la defensa. ¡Bien!
Bien, la presión de Mataus. Yo creo que hemos revivido hablando de comida. Balón para Monet Paquet. Monet Paquet. La pura. ¡Ay, qué lástima! Quería dar la asistencia. Venga, balón a la olla. Yo creo que he revivido hablando de comida, genio. Os lo digo en serio. ¡Desallí! ¡Gol Desallí! ¡Gol Desallí! ¡Qué bueno Desallí! El otro día también marcó un gol. En el debut del SBC de Messi de Futis, marcó un gol también en un córner Desallí. ¡Qué grande! Y lo que os decía de la doble ronda, porque creo que luego, como a lo mejor, no sé si me quedaré con hambre, pero sí, luego yo creo que me voy a hacer también alguna ensalada campera o algún rollo así, genios. Pero qué delay es ese de Messi, genios, por favor. Que ya sé que vamos 2-0, pero ¿qué es este delay? ¿Qué es Messi ahí tardando 2 años en levantarse como si tuviera 74 años? Eso es un buen truco. El año que viene, bueno, en FIFA, el año que viene me refiero en FIFA 22, cada vez que estemos así quemados con la conexión, vamos a pensar en comida, genios. Y nos vamos a tomar algo. ¿A que sí? Vamos a combatirlo de esa manera. Joder, Fábregas, Dios. Venga, arriba, arriba. ¿Qué es eso? Bien, pero falso, sangre fría. Para Desallí. Balón para Dimitri Payet. Este por dentro para Leo. Viene Messi. Recorta Messi con la bicicleta. Gol de Leo. Nada, la bicicleta por dar un poco de tiempo y tal. Por si queríamos dar el pase a Di María. Pero bueno, daba igual. Bueno, mira, si ganamos este, por lo menos empezamos 2-0. Pero hemos revivido hablando de comida, genios, en serio. Esto solo pasa en abuelonchos, ¿eh? Sí, 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 sí. Luego el año que viene, bueno, el año que viene, insisto, me estoy refiriendo al año que viene a FIFA 22, ¿vale? Dentro de un mes. ¿Hay algún cambio que vamos a hacer? Esto aprovecho aquí para los que estéis viendo aquí, los que estáis viendo el vídeo en este momento, sois los fieles del canal, ¿vale? Entonces yo creo que haremos algún cambio. Tema directos y tal, yo creo que a lo mejor ya lo veremos, pero... Golito de Payet. Estaba esperando, no ha sacado a Neuer. Lo ha hecho bien él, ¿eh? Lo ha hecho bien él porque no se ha precipitado sacando a Neuer. Y ya a mí ya me han entrado las dudas. Algún pequeño cambio, alguna pequeña sorpresita. Ya veremos lo que podemos hacer. Pero vamos, que yo creo que lo vamos a pasar increíble. Tengo muchísimas ganas de que llegue FIFA 22 con estos cambios de FUT Champions 20 partidos, que me va a permitir por fin jugar FUT Champions completo. Porque yo luego durante la semana sí tengo tiempo para jugar algún partidillo. O sea, yo sí tendré tiempo para jugar el playoff de clasificación y todo esto. El problema es que cuando son todos los partidos de golpe en el fin de semana, pues genios, hay que entenderlo. Tengo otras cosas que hacer. No tengo tiempo para jugar todo FUT Champions el fin de semana. Viene Monet Payet. Este, sí, Monet Paquet. Viene Paquet. ¡Chuta Paquet! ¡Gol de Paquet! ¡Gol de Paquet! ¡Es lo que yo quería! ¡Es lo que yo quería! ¡Gol de Monet Paquet! ¡Domino! ¡Tute y brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldo y lentejas! ¡Buena, genios! ¡Buenísima! Menos mal que hemos hablado de comida, de pizza, de bocadillos, de camperas. ¡Uf! Me ha vuelto la vida, me ha vuelto la vida. Me ha vuelto la vida con esto, lo digo en serio, ¿eh? Vale, entonces ahora estamos 2-1 para vosotros, 2-0, porque no habéis tenido que ver la tortura del primer partido, la tortura china. Bueno, lo vamos a mantener. Sí, le mantenemos ahí a Fabregas, que sigue jugando pele falso también. Gol de Monet Paquet. Qué bonito. Ah, lleva una asistencia también. ¿Cuándo le ha dado la asistencia? A lo mejor en el primer partido. Bueno, buen gol de Monet Paquet. Muy bien, genios. Pues sí, esto, que lo que os decía, que para FIFA 22, joder, yo durante la semana, de lunes a jueves, puedo jugar algunos partidillos. ¡Uy, cuarentonchos! ¡Genio! ¡Genio, este es del canal! ¡Yo creo que este es del canal! ¡Yo creo que sí, tío! Se ha hecho a Messi además, ¿eh? ¡Este tiene que ser del canal! ¡Un abrazo, genio! ¿Cómo se llama el chaval? ¿Cómo se llama el chaval? Lo que pasa es que he visto a Mbappé por ahí, eso no vale, ¿eh? Pero el nombre del equipo es en honor al canal, creo yo, ¿eh? Yo creo que sí, tío, yo creo que sí. Es que quería ver el nombre. Tiene un equipazo, por cierto, ¿eh? Nos va a pegar, pero para el pelo. Pero encantado de perder contra un genio.
Trongenio no me importa perder. Mira Paquet. Mira Paquet. Vale. Era fuera de Yoko, en cualquier caso, ¿eh? La voy a sacar en corto. No, no, es que eso de cuarentoncho tiene que ser seguro alguien del canal, ¿eh? No hay otra opción. Este es thriller, este es thriller, ¿eh? Este es thriller. Messi para Payet, la pica Payet. ¡Golazo de Payet! A ver, que quiero... quiero ver el nombre. Ram Danger. Me suena el nombre. No estoy seguro. Un abrazo, Gene, de verdad, ¿eh? Claro, alguien podría decir... ¿tributo o plagio? Nah, pero yo creo que... plagio ninguno. Aparte, me hacéis publicidad gratis, o sea que... si se ha copiado la idea de aquí... sí, porque hay más gente que tiene puesto nombre de equipo Abuelonchos, ¿eh? Claro, hay mucha gente que tiene puesto nombre de equipo Abuelonchos en Ultimate Team, creo yo. Pero yo me lo tomo más como tributo que como plagio, sinceramente. Bien, Messi. Messi atrás. ¡Joder, qué lagazo, Payet! Tenemos una comunidad súper sana. Luego de los típicos cuatro gilipollas que vienen aquí en los directos a decir tonterías, pero eso les pegamos un cabezazo tipo Zidane a Materazzi y al hoyo. Y aquí a disfrutar, aquí a estar a gusto, genios. Este es un canal de estar a gusto con FIFA. Aquí estáis en vuestra casa todos, ¿eh? Joder, ha tardado 2 años el pase de Paquet. ¿Qué es esto? Bueno, duelo del asilo, ¿eh? Lo único, genios, a ver. Yo lo único que creo... es que claro, está bien lo del nombre del equipo y tal, pero joder, tiene a Berratti de color verde, Mbappé... es lo único que yo te diría, Thriller. Claro, yo me llamo Abuelonchos, pero es que realmente tenemos un equipo ahora mismo que son todos Abuelonchos. Yo también entiendo una cosa que es que hay que decir. Que hombre, es muy complicado tener un equipo bueno de mayores de 33. Es muy complicado, ¿eh? Sin ponerte full iconos, porque si te pones todo iconos, entonces vale, de acuerdo. Pero sin ponerte full iconos, hacer un equipo ahí que pueda competir contra los Mbappé, los Berratis de color verde y todo el tema... es difícil, esto es gol, creo yo. Bien, Mataus. Nosotros siempre buscamos un equilibrio, como sabéis. Buscamos alguna cartita que esté bien realmente y luego morralla de la industrial. Payet para Messi. Viene Leo. ¡Qué bonito Leo! ¡Qué golazo de Leo Messi! ¡Leo Messi de Futis! ¡Qué bonito gol! Viene ahí ganando el tiempo. Eso sobre todo es para ganar espacio. Eso no es ahí portal de meter. Eso es para ganar la separación con el central. Lo hemos aplicado perfecto ahí. Buen gol de Messi. Es que además os digo una cosa. Desde que he empezado a hablar de comida, ya no estoy tan centrado en la conexión. Porque lo que estoy pensando es en qué voy a comer dentro de un rato. Faltita Monet Paquet, ¿no? O sea que es una buena técnica, ¿eh? Yo creo que este año para los directos que hagamos y tal, genios, tengo que tener preparada comida. En plan, un bocadillo de jamón serrano, o un sándwich de nocilla, o unas patatillas, algo así. Y vosotros desde casa igual. Así no pensamos en la conexión. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Messi para Monet Paquet. Este para Messi. Messi para Monet. ¡Uy, Monet! No, Messi es imparable este Leo Messi, genios. Lo probamos el viernes como MCO. Hoy lo estamos poniendo como 9. Es imparable este tío, ¿eh? Es imparable Messi. Es imparable este Messi de Futis, ¿eh? Posiblemente la mejor carta que he probado este año en Ultimate Team, ¿eh? Por encima de Cruyff, por encima de Berratti de color verde... por encima de... Cristiano es muy bueno, pero es otro perfil de jugador. Lo que pasa es que para estas condiciones de conexión, Messi es Jesucristo, básicamente. Este Messi para estas condiciones es Jesucristo. Encima tiene el físico para aguantar el viaje, que me parece trilería pura. Ahí está Monet Paquet. Tiene el físico, encima, que es lo único que le falta a cualquier otra carta de Messi. Bueno, y las 5 en filigranas. Por si quieres ahí deleitarte un poquito. Lástima, Monet. Yo, tal y como estoy viendo a este genio jugar, creo que tiene serios problemas de conexión él también. Lo sé por cómo se mueven los jugadores, por los recortes que hace. Es que se nota, tío. Se nota. Buen gol. Sacaba Pelé falso, pero ha sido muy lento.
Veo que aquí en el canal tenemos una buena colección del PSG, ¿eh? Porque también hay muchos aquí que me habéis comentado que que tenéis varias cartitas del PSG, o sea que cuidado. Queríamos buscar, ahí hemos forzado un poco buscando a Monet Paquet. No hay que fiarse, que este thriller está solamente a 2 goles, ¿eh? Y tiene buenísimas cartas. No nos podemos fiar, pero fíjate, ese giro del jugador, eso es de que no le va bien, tío. Eso es de que no le va bien. Bien desde allí. Buena defensa en manual. Buscará el perfil zurdo con Messi. Lo sabíamos. Buena para Pelé falso. Su Messi era el Futis también, creo, ¿no? ¡Uy! Doblete en Mbappé, cuidado, ¿eh? Vamos a concentrarnos, thrillers. Que una cosa que caracteriza a esta comunidad es la pelea máxima. Tú puedes estar tres abajo en el marcador, que aquí la gente pelea. Nosotros vendemos el discurso de que hay que pelear, y lo hacemos, por supuesto, siempre. Nosotros es muy complicado que perdamos un partido por 3 o 4 goles de diferencia. O sea, podemos perder partidos, por supuesto, pero habremos perdido este año, ¿cuánto? ¿20 partidos de 3 goles? Como mucho, ¿eh? Como mucho. Y eso es por la pelea, genes. Eso es porque nunca nos rendimos, y a veces, incluso en esa pelea, remontas el partido. Bueno, gran primera parte en cuanto a goles, en cuanto al fútbol, pues no hemos podido, ni él ni yo creo que no hemos podido desplegar nuestros recursos. Igualmente, pues nosotros es que hemos tenido 3 tiros, 3 goles, o sea que, en fin. Bueno, genes, voy a meter aquí a Rajan Engolan en el pivote y voy a meter a Arjen Robben. Vamos a meter la artillería. Para dar espectáculo con este genio del canal. Mira, me voy a hacer la misma de antes. Ah, ya no me quedan más cambios. Pido disculpas. Bueno, Debussy de lateral está bien, ¿eh? Vamos allá. Vamos, thrillers. Segunda parte. Y es lo que os he dicho. Yo, para mí, el motivo de haberme hecho una carta como Messi es la motivación también un poco. Porque a estas alturas de FIFA, tal y como va la conexión, ¿por qué vas a jugar partidos, todos los partidos de FUT Champions? O casi todos. Pues porque tenemos a Messi, tenemos a Cristiano y te apetece, tío, te apetece disfrutar de esas cartitas. Es lo que te compensa, por así decirlo. Que tiene cojones, pero es así. O sea, un SBC como el de Messi del otro día, el Futis, te da el sabor y la compensación de todo el sufrimiento que vas a tener que aguantar en el fin de semana. Es así, es que yo lo veo así, ¿eh? Es que yo lo veo así. Y no tendría que ser así. En este juego tendrías que jugar bien hasta con una carta de plata. Con sus limitaciones a nivel de stats, pero no con limitaciones a nivel de conexión. ¿Me entendéis? Vale, voy a controlar manualmente desde allí, que no me haga la misma de antes, ¿eh? Saca de banda él. Nada, tomar si este chaval nos gana, como digo, no me importa, ¿eh? Es thriller. No pasa absolutamente nada. Queda la victoria en familia. Que es lo más importante. Yo es que además a vosotros, a los que sois aquí gente del canal, es que siempre quiero que os vaya bien. No sé si este año haremos algún pequeño tutorial de FIFA. Seguramente sí, ¿eh? En FIFA 22 algunos tutoriales. A ver, yo no voy a hacer tutoriales seguramente filigranas porque no es mi especialidad. Yo no me considero un buen jugador en tema filigranas. Pero en tácticas y, pido perdón, en tácticas, en formaciones, en planes de partido y tal, en eso considero que somos bastante fuertes, bastante, bastante fuertes, si no, no estaríamos tan arriba. Yo filigrana, sabéis que no abuso prácticamente nada de las filigranas y estamos arriba, estamos en una puntuación bastante seria, estamos en 2100 del año en primera división, posiblemente habríamos enchufado algunos élites de Elite 3, más no, pero Elite 3 habríamos enchufado alguno seguramente haber jugado los partidos en los FUT Champions. Algún fin de semana que tengas un pelín de suerte con el matchmaking y tal, ¿por qué no? Y porque, hombre, ya veis las cartas con las que competimos, joder. Bien, Cristiano, buena pausa. Atrás para Messi, gol mágico de los dos. No, quería un gol entre los dos. Bueno, igualmente este fin de semana les veremos juntos, ¿eh? Porque en el banquillo estará Cristiano seguro. Jugaremos con Mbappé de titular. Pero luego jugarán en la segunda parte Cristiano, Messi. En fin, yo creo que va a estar muy bien. Tengo muchas ganas. Por eso también quería empezar en viernes este fin de semana los partidos. Aun arriesgándome a esta basura. ¡Mira, Messi para Cristiano! ¡Messi para Cristiano!
¡Messi para Cristiano! ¡Qué parada para Don Courtois! Es que qué bonito, tío, tener estos dos, Messi y Cristiano, en estas condiciones de carta. Me parece espectacular. Bien, Mataus, la pone para Cristiano. La pisa Cristiano. Bonito Ronaldo. ¡Qué bien lo ha hecho! Penalti. Y ahí vamos a definir. Buena, buena, buena. Buenísima jugada de Cristiano, ¿veis? O sea, puedo hacer mis cositas con filigranas, ¿no? Mis cositas ahí. Hombre, tampoco sabemos hacer algunas cosillas, ¿no? No spameamos mucho las filigranas tampoco. Los jugadores top tampoco spamean filigranas tan bestia. Sí que te hacen los típicos, los nutmegs, los cancels y todo el rollo, pero... pero no spamean tanto... Bueno, hay de todo. Pero hay pros que son buenísimos que no spamean casi habilidades. Nosotros lo que tenemos es muy buena compostura en los ataques, muy buena paciencia en elaborar la jugada, buen criterio en general a la hora de tocarla. Por eso digo que yo no voy a hacer un tutorial de filigranas este año, pero a lo mejor hago unos cuantos tutoriales de, yo qué sé, cómo atacar con paciencia, cuál es el momento para dar un pase al hueco, por ejemplo... No sé, cosas de tempo de partido, cuándo presionar, cuándo estar atrás, no sé, este tipo de cositas yo creo que para mucha gente serían muy útiles y ahí sí que creo que podemos aportar algo, ¿eh? Como digo, ahí sí creo yo que podemos aportar. Yo en los últimos 2 años he aprendido muchísimo en FIFA. Le he dedicado muchísimas horas, el salto de nivel ha sido muy grande, ojalá en FIFA 22 sigamos en la misma línea, genios. Si en FIFA 22 consiguiéramos dar otro saltito de nivel, nos metemos ahí arriba, ¿eh? Arriba me refiero, pues poder hacer ya élites con alguna que otra plantilla, así que sea fuerte. No sé, yo estoy muy ilusionado con FIFA 22. Tenemos detrás también una comunidad que a mí me da mucha energía. Yo estoy encantado de la vida con vosotros, genios. Estoy muy cómodo. Gracias a vosotros también, al apoyo que hemos tenido desde el principio, hemos hecho que este canal crezca rapidísimo, muy fuerte, es un canal muy fuerte. Seamos conscientes de esto. Sí, hombre, en FIFA obviamente pues están los canales top, ¿no? Gente pues empezando por DJ Mario y todos estos, que gente que tiene canales millonarios de suscriptores en FIFA. Luego vas a un escalón ya un pelín más abajo, gente que tiene 200-300k, canales que funcionan muy bien, tipo Chigre, que además le considero colega porque es un chaval de puta madre. Y alguna vez ya hemos hablado de él, ¿no? Y él, pues, por ejemplo, él está más enfocado en tratar lo que es el contenido diario de FIFA. Nosotros también, lo que pasa es que nosotros jugamos también, metemos bastante gameplay. Buen gol, genio. Buen gol de Leo. Ahí está, ahí está. Este es del canal. Se ha hecho a Messi como nosotros. Este tío es abueloncho. Y luego ya, pues, estamos en un escalón un pelín inferior, los canales de 40-50.000 subs. Ahí también hay un chaval que a mí me gusta mucho, que es Andy Oasi, es un chaval chileno. Que es muy bueno. Y también es de los primeros que descubrió este canal. Y vamos, que nos llevamos muy bien. No he hablado nunca con él en plan conversación, pero vamos, lo considero colega de aquí del canal. Y además sé que tenemos comunidad en común. Buen pase de Messi para Cristiano. Vaya, hombre, quería pisarla y nos ha pegado un lagazo increíble. Y lo que digo es que en ese nivel de canales como el nuestro, que no tienen muchos subs, sí tenemos muchísimas visitas, tío. O sea, tenemos... Y eso es por la comunidad que tenemos, que es una pasada. Es una pasada. Y yo, obviamente, estoy aquí todos los días del año. Es que estuve enfermo un día... Es el único día que no hemos tenido FIFA. Es que el resto del año hemos estado aquí todos los días. Y algunos incluso 2 veces. Buen pase, Messi para Cristiano. ¿Está así, Cristiano? ¡Ahí está! ¡Messi para Cristiano! ¡El sueño! El sueño de abueloncho, genios. Es el sueño. Messi Cristiano es nuestro sueño. Cuando empezamos FIFA todos los años, es nuestro sueño. Luego, claro, algún icono y tal, lo que tú quieras, pero... En fin. Pues nada, no sé cómo hemos acabado hablando de esto, porque, bueno, van los partidos muy mal. Estaba la cosa bastante, bastante tranquila aquí con este chico, que la verdad que sé que es del canal, así que le hemos mandado un saludito y hemos disfrutado con él. Y nada, que soy muy optimista y estoy con muchísima energía para FIFA 22. Seguramente, genios, esto ya lo comentaremos, si los últimos FUT Champions fuesen como están indicados ahí en el calendario la semana que viene, yo creo que luego en el mes de septiembre, unos días antes de que salga FIFA, me voy a tomar unos cuantos días de descanso. A lo mejor metemos 3 vídeos en la semana, que los dejaré preparados de antemano, algunas cositas así más especiales, pero no tendremos contenido diario, ¿vale? Pero esto a lo mejor sobre el 10 o el 12 de septiembre, no lo sé todavía, ya miraré. No sé si habrá FUT Champions o no. Un abrazo, genio, ¿eh? Un placer el partido. Y...
eso, dejar alguna cosita preparada y estar yo unos cuantos días de descanso, ¿vale? Ya para pillar FIFA 22, la salida de la web app, el acceso anticipado del juego, las 10 horas de EA Play, con toda la energía del mundo, ¿vale? Que es que este año en FIFA 22 la vamos a romper. Es que este año en FIFA 22, genios, os lo digo, vamos a ir con todo. Vamos a ir con todo. Ya lo veréis cómo sé. Así que lo dicho, si este fuese el último fin de semana, pues entonces a lo mejor la semana siguiente completa hacemos contenido y a la otra, que sería, creo, si no me equivoco, la segunda semana de septiembre, a lo mejor ahí me tomaré yo 4 o 5 días de descanso. Dejaría preparado un vídeo o dos durante la semana para que os entretenga. Por supuesto, dejaré cositas, que yo aquí no voy a dejar tirado sin contenido. Pero ya no sería el contenido diario, sino cositas así un poquito más especiales. Mis cartas favoritas de FIFA y todos estos rollos que hacemos todos los años. Y ya está, ya preparar FIFA 22. ¿Vale? Así que bueno, familia, nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Un placer haber estado aquí con vosotros en domingo. Hemos hablado de muchas cosas también, cosas importantes. Aprovecho aquí porque sé que es el vídeo que veis los más fieles del canal, que veis los vídeos completos todos los días, así que aprovecho para comentaros esto. Ya os lo desearé en algún otro momento, pero quiero aprovechar también hoy, ya que ha salido todos estos temas, para daros las gracias especialmente a los que lleváis muchos años siguiéndome en FIFA. Porque al final esta es una idea que también hoy estamos aquí, pero nació hace muchos años con el apoyo también de la comunidad, como sabéis, en Generación Actual, en el otro canal que teníamos. Y bueno, pues fue una idea que yo también fui ajustando un poquito con vosotros y tal, y al final, pues, fíjate dónde estamos. ¿Y dónde vamos a estar? Porque insisto, creo que FIFA 22 va a ser nuestro año, ¿eh? Creo que va a ser nuestro año de explosión. En juego, a nivel jugar nosotros, y en contenido. Ojalá que sí. Así que familia, lo dejamos hoy, un abrazo. A cuidarse. Hasta luego.